That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hola. Estamos aquí con un nuevo video de lo que sería la última parte de lo que tienes que saber sobre tu caballo. Y bueno, comencemos. Comencemos con este top. Miren, qué bonito caballo. Ahora, vamos a empezar con lo que sería el nombre. Ahora, vamos a necesitar lo que sería un yunque. Como este, que están viendo en pantalla. Y una etiqueta, como esta. Ahora, nos metemos, bueno, tocamos el yunque, nos abre un menú. Como dice, reparar y nombrar. Vamos a poner la etiqueta, la vamos a tocar, automáticamente se nos pone ahí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya puse una manzana. Bueno, aquí van a poner el nombre. No sé, por ejemplo... ¿cuál? Y por ejemplo, aquí nos pone... Costo XP1. Y nos pone el color rojo. Aquí lo que vamos a hacer es matar a un zombie o algo que te dé XP. Si no saben qué es XP, son las cositas que te aparecen aquí abajo. Miren. Estas cosas de que cuando matas te dan como que se ponen verde. Ahorita vas a ver cómo. Vamos a poner a un hombre cerdo, creo que es así. Y esas cositas verde que se pone ahí en la barrita que está ahí, ese es el XP. Y hasta que no te ponga un número de 1 o 2, etcétera, no vas a poder poner la etiqueta. Es como una tienda, te cobra, pero en vez de dinero te cobra XP. Miren, ahí ya me apareció el número 1. Ahora vamos a matar a otro y vamos a matarlo. Ya nos dio otra vez. Ahora sí, vamos a ir al yunque y como van a ver ya nos va a poner el costo de XP1. Ya no lo va a poner bien. Miren. Déjame deshago de esta carne de zombie. Porque yo... ¿Por qué me la voy a comer? Ahora sí. Tocamos el yunque. Y ponemos la etiqueta. Le ponemos el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Samuel. Le pongo listo. Ahora el costo XP1 ya no lo pone verde. Le tocamos a la última etiqueta. Y aquí, como ven, hay una etiqueta, y otra etiqueta con el nombre de Samuel. Ahora le ponemos donde dice nombre. Y ahí ya tenemos nuestro caballo llamado Samuel. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, que se les antoje. Esto fue todo.
Espero que les haya gustado nuestro top de lo que debes de saber sobre tu caballo. Y bueno, espero le des like, te suscribas al canal y lo compartas con todos tus amigos. Hasta la próxima. Adiós. Espero cheques nuestros videos anteriores, como este de top de armaduras o como este de color switch. Si este video te gustó y tiene muchos likes, subiré un video sobre tank.io. Y como ves en pantalla, aquí están las imágenes de lo que es el tank.io. Y bueno, eso fue todo. Adiós.